La marxa integral por la Sierra de Crevillent es una prueba no competitiva en la que se recorren alrededor de 46 kilómetros en los que hay que salvar más de 4.000 metros de desnivel acumulado en su trayecto. En esta ocasión, el Centro Excursionista de Crevillent es la quinta vez que organiza este duro y singular evento. Son apenas las 5:30 de la mañana cuando son varios los senderistas que van acudiendo al lugar de salida situado en la cafetería La Picaeta de Dalt, cita en el principio del Paseo de la Rambla, donde recogen sus dorsales que los identifican como partícipes de esta dura prueba. Son muchos de ellos los que aprovechan el tiempo hasta la hora de salida en esta fría mañana para desayunar y así recuperar algunas calorías que a buen seguro van a hacer bastante falta. Ya con todo preparado, se dan las últimas instrucciones y consejos a los marchadores y a las 6:00 empiezan a caminar los 170 inscritos de esta prueba. ¡Buenos días, señores, señoras, señoritas! ¡Buenos días! Venga, vamos a darle comienzo a la quinta marcha integral. Para este año tenemos dos novedades que comunicarles. Una es que la marcha va a ser libre a partir del primer avituallamiento, que se encuentra aproximadamente en el kilómetro 12, en el transformador. Hasta ahí iremos todos juntos por seguridad, porque como es de noche, nos podemos extraviar alguno. Entonces hasta ahí vamos todos unidos. Y a partir de ese momento se dará rienda libre para que cada uno vaya a su ritmo. Pero les comunico que la Casa de Cultura no se abrirá hasta las 5:30 o las 6. Si llegáis muy pronto, pues os tendréis que esperar por aquí. Después de arrancar la marcha, en poco tiempo pasamos por debajo del puente de Jorge Juan, conocido por los crevillentinos como el Pont Nou, y siguiendo la remodelada rambla llegaremos a la antigua ciudad deportiva. La falta de claridad nos priva de tener imágenes hasta el Poué del Cura, desde donde afrontamos la subida a la humilde Sierra de la Madera, la cual recorremos por encima, llaneando por su fácil lomo. Thank you.
alcanzamos la pista que va paralela a la finca llamada Les Ortigues, y como se puede comprobar, la marcha discurre con un ambiente alegre y de buen compañerismo. Se llevan 12 kilómetros en las piernas cuando llegamos al primer punto de avituallamiento, en el llamado transformador de El Puntal, donde somos obsequiados con pan de higo y mistela, cosa que es de agradecer ya que el día lo hace bastante fresco. A partir de aquí, el grupo se va disgregando, debido a que se da la oportunidad de que cada marchador vaya al ritmo que le permitan sus facultades físicas del momento. Una nueva pista nos lleva por la cara norte del Puntal, desde donde más tarde un sendero nos situará en la parte alta de la sierra. Después de caminar un largo trecho por encima de nuestra sierra, el descenso lo hacemos por un sendero bastante pedregoso, en el que tenemos que ser lo suficientemente precavidos para no sufrir cualquier resbalón o caída. Esta senda nos sitúa
en el collado que forman las cumbres de la Bella y San Juri, y cerca de la finca de la Olla. Una bien fresada pista de tierra, la cual seguimos y en unos 15 minutos nos lleva al segundo punto de habituallamiento o almuerzo, situado en las inmediaciones de la casa del tío Mariano. Reponemos un poco nuestras fuerzas con el almuerzo, algo debilitadas por el esfuerzo para llegar hasta este punto, y continuamos hacia San Juri, que será nuestro próximo objetivo a tener en cuenta. La subida a San Juri, aunque algo pesada, discurre por un terreno bastante agradable de caminar, al abundar en ella el verde de las pinadas y los arbustos, sin olvidar las preciosas panorámicas que disfrutamos desde esta importante atalaya. Thank you.
Desde San Juri nos dirigimos hacia San Cayetano, más bien conocido como El Picacho, siendo este pico quizá la cumbre más emblemática y visitada de toda la Sierra de Crevillent. En el descenso, a nuestra derecha tenemos la población de Hondón de los Frailes, años atrás tierra de buenos vinos. Hoy en día su agricultura camina por otros derroteros adaptados a la economía actual. Llegamos a un nuevo punto de control y avituallamiento de agua, y después de reponer y descansar un poco, iniciamos una fuerte bajada siguiendo el barranco de los Tiesos. Una pequeña subida por la rambla de la cueva nos lleva hasta el Collado de la Mediana, desde donde descendemos a la área recreativa de San Cayetano. En este punto, la Cruz Roja montó un puesto con el fin de auxiliar y atender a todos los participantes con necesidad de sus servicios. En el mismo lugar, hacemos la obligatoria parada para comer, ya que llevamos más de 35 kilómetros de marcha y el cuerpo va notando ese gran esfuerzo que hemos realizado. Continuamos hacia la zona del Salto de las Yeguas para después enlazar en el sendero que nos lleva a la cumbre del Cantalar del Terrós, donde una serie de rocas carcomidas por la erosión le dan al lugar una belleza digna de admirar.
descendemos del terraz y nos dirigimos hacia el Alto del Curro, cumbre de poca entidad, a la cual subimos sin apenas dificultad. A partir de aquí y tras una suave bajada, vamos hacia la Tanca del Runar, desde donde empieza un largo y gran repecho que nos lleva al Collado del Campanar, siendo esta la subida más fuerte y penosa de toda esta prueba. Abandonamos el collado bajando por la cuesta del Alquitrán. La marcha prácticamente la tenemos, casi como se suele decir, en el bolsillo, ya que a partir de aquí solamente nos queda una pequeña tachuela y el resto del camino es llano, más bien con alguna bajada. Llegamos al último punto de reposición de agua y desde aquí nos dirigimos al último alto, que es la Lloma Fonguda. Es casi increíble que después de 45 kilómetros de marcha aún haya alguna participante que tenga y pueda dar saltos. Ello nos lleva a la conclusión de la buena preparación y estado de forma de alguna gente a la hora de afrontar un reto de esta envergadura. Pasamos por la parte baja de la Lloma Mala y desde allí vamos a las antiguas canteras de yeso del tío Brufau, para más tarde enlazar en la rambla que nos llevará al punto final, que es el auditorio de la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura se sirvió un aperitivo a los participantes y después del reparto de diplomas y camisetas conmemorativas se dio por terminada esta quinta marcha integral por la Sierra de Crevillent. Hasta la próxima.